El 7 de octubre de 2023, Hamás asaltó la frontera con Israel. Esta semana se cumple un año de aquel atentado que desató una espiral de violencia en Oriente Próximo. Los grupos militantes secuestraron a más de 251 personas, entre ellas al estadounidense Hersh Goldberg Polin. Cuando se encontró el cadáver del joven a principios de septiembre, el Papa dirigió unas palabras de condolencia a su madre, Rachel. He worries about... Se preocupa por todos los rehenes y civiles inocentes que se encuentran en un lugar muy peligroso en estos momentos. In a very dangerous place right now. Y ahora te supliquiamo. En la víspera del aniversario de este atentado, miembros del Sínodo de los Obispos y fieles de todo el mundo se unieron al Papa Francisco en el rezo del Rosario por la Paz. Desde la Basílica Papal de Santa María la Mayor, el pontífice pidió a la Virgen, patrona de Roma, la protección de quienes sufren las consecuencias de la guerra. Converte gli animi di chi alimenta l'odio. Convierte los corazones de quienes alimentan el odio. Acalla el ruido de las armas que causan la muerte. Apaga la violencia que reside en el interior del hombre. Inspira iniciativas de paz en las decisiones de quienes gobiernan las naciones. El Papa rezó por los oprimidos a causa de las injusticias y destacó el dolor de quienes lloran la muerte de sus propios hijos. También convocó una jornada de oración y ayuno para el 7 de octubre, con la intención de rezar por el fin de los conflictos en el mundo, tal y como lo ha hecho por Siria, Líbano, Afganistán, Ucrania y Tierra Santa a lo largo de su pontificado. Para este aniversario, envió una carta a los cristianos de Tierra Santa, invitándoles a ser testigos de una paz sin armas. En ella, el pontífice expresó su solidaridad con quienes han abandonado sus casas, escuelas y trabajos para huir de las bombas, y con las madres cuyos hijos están heridos o han muerto. El Santo Padre aseguró su cercanía a los que no tienen voz en este conflicto, señalando que se habla mucho de planes y estrategias, pero poco de la situación real de los que sufren. Además, el domingo, tras el rezo del Ángelus, el Papa hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que intervenga en la detención de la espiral de venganza que alimenta la guerra en Oriente Medio. No dimentichiamo che ancora ci sono molti ostaggi a Gaza. No olvidemos que todavía hay muchos rehenes en Gaza, por los que pido su liberación inmediata. Desde aquel día, Oriente Medio se ha sumido en un sufrimiento cada vez más agudo, con acciones militares destructivas que siguen afectando a la población palestina. Que continúan a colpire la población palestinese. La Iglesia sigue abogando en favor de todos los atrapados en el fuego cruzado, instando a la comunidad internacional a que atienda el llamamiento del Papa Francisco en favor de la paz y la reconciliación, y a que trabaje incansablemente para poner fin al ciclo de violencia y restaure la esperanza de los que sufren. Y adesso sono lieto di annunciare. Me complace anunciar que el 8 de diciembre celebraré el consistorio para el nombramiento de nuevos cardenales. Per la nomina di nuovi cardenali. La loro provenienza esprime. Su origen refleja la universalidad de la Iglesia, que sigue anunciando el amor misericordioso de Dios a todos los hombres. A tutti gli uomini della terra. Es
Este pasado domingo, el Papa Francisco anunció que creará en un consistorio el próximo 8 de diciembre 21 nuevos cardenales, entre ellos los arzobispos de Teherán, Tokio y Toronto. El Papa de 87 años hizo el anuncio desde una ventana con vistas a la Plaza de San Pedro tras la oración del Ángelus el 6 de octubre. Los nuevos cardenales designados ponen de relieve el interés del Papa por las periferias mundiales, con nombramientos procedentes de países como Perú, Ecuador, Irán, Japón, Costa de Marfil, Argelia y Serbia. En particular, aparte de algunos italianos, solo dos de los nuevos cardenales, el predicador dominicano Timothy Ratcliffe, antiguo maestro general de la Orden Dominicana, y el arzobispo de Toronto, Francis Leo, proceden de Occidente. Estos nombramientos ponen de relieve el esfuerzo de Francisco por cambiar el liderazgo de la Iglesia, pasando de ser principalmente occidental a ser más global. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco ha creado 142 cardenales de 70 países distintos en 9 consistorios. El más reciente se celebró el 30 de septiembre de 2023. Desde el último consistorio, 15 miembros del Colegio Cardenalicio han cumplido 80 años, perdiendo así automáticamente su derecho a votar en una futura elección papal. Tras el próximo consistorio de diciembre, el Colegio Cardenalicio, salvo fallecimientos imprevistos, contará con 141 electores, 111 de los cuales, el 79%, habrán sido nombrados por el Papa Francisco. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. La segunda sesión de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos está en marcha. Esta piedra angular del papado de Francisco comenzó el 2 de octubre. Uno de los temas del año pasado fue el papel de la mujer y la posibilidad del diaconado femenino. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ya ha dicho que por ahora no se contempla la posibilidad de que las mujeres sean diáconos. Siga nuestras actualizaciones diarias sobre el sínodo en EWTN y en EWTNVatican.com. La fiesta del Rosario se celebró el lunes 7 de octubre. El Papa Francisco invitó a los católicos de todo el mundo a rezar el Rosario por la paz y el fin de la guerra. En esta hora dramática, dijo el Papa, mientras los vientos de la guerra y los fuegos de la violencia devastan las naciones, la comunidad cristiana está llamada a servir a la humanidad. El 10 de octubre, Taiwán celebró su Día Nacional, conmemorando su aniversario número 113. El embajador de Taiwán ante la Santa Sede, Matthew Lee, pidió acciones decisivas y concretas para garantizar la paz, citando al Papa Francisco. La Santa Sede mantiene lazos diplomáticos con Taiwán desde hace 82 años, pero no mantiene relaciones con la República Popular de China. Estén abiertos al don de la vida. Con estas palabras, el Papa Francisco se dirigió a los matrimonios en su discurso dominical del Ángelus. Recordó un reciente encuentro con un padre de 8 hijos, que el Papa lo calificó de gran consuelo. En su discurso desde el Palacio Apostólico el 6 de octubre, animó a las parejas a reflexionar sobre su apertura a los hijos. El Papa Francisco ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el invierno demográfico de Europa, con países como Italia que se enfrentan a tasas de natalidad históricamente bajas. La Basílica de San Pedro ha anunciado la conclusión de la restauración del baldaquino de San Pedro, que se alza sobre el altar mayor y marca la tumba del apóstol San Pedro. La obra de Bernini restaurada se inaugurará el 27 de octubre. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. Recibid el Evangelio de Cristo en cuyo heraldo os habéis convertido. Creed lo que leéis, enseñad lo que creéis y practicad lo que enseñáis. El jueves 3 de octubre fue un gran día en Roma. 15 seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano, procedentes de todos los Estados Unidos, fueron ordenados diáconos en la Basílica de San Pedro. El arzobispo Alexander Sample, de la Arquidiócesis de Portland, Oregon, presidió la celebración ante unos 1.500 asistentes. He shed his blood for his bride, the church.
Durante su homilía, el arzobispo agradeció a las familias los dones de sus hijos entregados ahora a la Iglesia y recordó a los jóvenes su nueva identidad, ser imagen de Cristo, el verdadero servidor. Believe what you read, teach what you believe. And practice what you teach. Uno de los momentos más importantes fue cuando el obispo nos entregó el libro de los Evangelios. Literalmente sentí el peso de que esta era mi responsabilidad, que Jesucristo fuera proclamado. Los primeros diáconos fueron 7 hombres elegidos para servir a la comunidad cristiana primitiva durante su rápido crecimiento, respondiendo a la preocupación de que algunas viudas estaban siendo desatendidas. Los apóstoles los nombraron para que pudieran centrarse en la predicación del Evangelio, tal y como Cristo había ordenado. Así pues, reunieron al resto de los discípulos, les explicaron su dilema en relación con las viudas desatendidas y les pidieron que elijan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes podamos nombrar para esta tarea. Estás en una gran basílica, sobre la tumba del príncipe de los apóstoles, Pedro. ¿Y quién soy yo para ser digno de ser ordenado aquí en San Pedro? Fue una experiencia increíblemente conmovedora. It's just such an incredibly humbling experience. The saints feel so distant. Los santos parecen tan lejanos, pero en realidad están más vivos que mis amigos más íntimos y mi familia en la tierra. And I think Rome, like... Roma cierra un poco la brecha respecto a esa enseñanza. Ser ordenado en Roma es un recordatorio de que no puedo hacer este ministerio yo solo. Can't do this ministry myself. En la actualidad, los diáconos mantienen esta tradición. El propio nombre viene del griego servir, y los diáconos ejercen este servicio de diversas maneras. Estoy muy emocionado por poder predicar. El mensaje que Dios nos da para predicar, es decir, el Evangelio, pasa a través de nosotros y nos convierte, y luego se desborda hacia las personas que Dios está llamando hacia Él. No puedo imaginar una vida más estimulante que esa. Parte del ministerio del diácono consiste en predicar el Evangelio. Para estos hombres recién ordenados, esta responsabilidad no es solo un deber, sino una profunda alegría. Para mí, el acercarme a la ordenación diaconal es un auténtico momento de alegría, pero también de paz. La preparación para las órdenes sagradas comienza antes del seminario, cuando un hombre profundiza en su relación con Dios y discierne una posible vocación al sacerdocio. La preparación formal en el seminario dura de 5 a 7 años y se centra en el estudio, el trabajo pastoral, el ministerio sacramental y el crecimiento en la oración. Hace unos 7 años sentí la gracia de decirle a Dios, haz conmigo lo que quieras. No tenía ni idea de lo que le pedía en aquel entonces, pero ahora siento que Él lo está haciendo, que me está guiando por un camino. Sin embargo, antes de la ordenación, la preparación se intensifica. Así se conocen algunos de los acontecimientos que tendrán lugar en los meses previos de la ordenación. Solicitud de órdenes, ordenación, fraternidad, fin de semana, asignación de verano y retiro. A lo largo de su estancia en el seminario, un seminarista discierne si Dios le llama al sacerdocio, y a su vez la Iglesia también discierne su vocación. Al igual que el matrimonio requiere del consentimiento mutuo, la ordenación requiere que tanto el seminarista como la Iglesia estén de acuerdo. Dar la vida da miedo, y así fue hasta que me postré en el suelo. Al levantarme, me sorprendió la alegría, la paz y el descanso que sentí. Al postrarse en el suelo de mármol de la Basílica de San Pedro, estos hombres simbolizaron su entrega total a Dios. Levantándose, entraron en un nuevo capítulo de su vocación con paz y un propósito renovado. Podía oír a la Iglesia rezando por mí y me sentía como flotando en una nube de testigos, una nube de oraciones. Uno cree saber cómo será la misa de ordenación y la liturgia, y entonces Dios lo hace mucho más grande. Siento una gran paz y gratitud a Dios Todopoderoso por haberme invitado a seguirle en esta vida. Ahora, ordenados diáconos, estos hombres han abrazado la llamada a servir a Cristo y a su Iglesia con toda su vida, mirando hacia el futuro, confiados en la promesa de Cristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, saben que su camino les deparará tanto desafíos como una profunda gracia.
Hace 5 años, ante miles de peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco declaró santo al cardenal John Henry Newman, académico brillante, poeta, teólogo y una de las figuras más carismáticas del siglo XIX. Newman dejó una huella indeleble en su tiempo. Nacido en Inglaterra de 1801, creció en el seno de una familia anglicana. A los 24 años fue ordenado sacerdote anglicano y ejerció durante más de 2 décadas como clérigo y profesor en el Oriel College de Oxford. Devoto de la Alta Iglesia, defendió la continuidad de la Iglesia anglicana con la antigua tradición cristiana. Pero ¿cómo llegó una figura tan prominente del anglicanismo a abrazar la fe católica? Acompañados del padre Hermann Geisler, director del Centro Newman de Roma, exploramos esta crucial cuestión. He knew that the Church of Rome was the mother of the Church. Sabía que la Iglesia de Roma era la madre de la Iglesia de Inglaterra, porque quien había enviado misioneros a Inglaterra para proclamar la Buena Nueva había sido el Papa Gregorio Magno. Así que Newman sabía que Roma era la madre de la Iglesia de Inglaterra. Pero por otro lado, estaba convencido, como la mayoría de los anglicanos de esa época, que el Papa era el anticristo y que la Iglesia Católica era una iglesia hereje. Así que tenía sentimientos encontrados. Our Lady and the Saints. So he had mixed feelings. Durante el primer viaje que realizó a Italia en 1833, se produjo un acontecimiento fundamental que marcaría un punto de inflexión en la conversión de Newman hacia el catolicismo. And there he got very sick. Se puso muy enfermo, contrajo tifus, y pensó que tendría que morir cuando, en su delirio, gritó: "No moriré, no moriré porque no he pecado contra la luz". Jamás pudo realmente explicar lo que quería decir con estas palabras, pero de alguna manera había experimentado la cercanía de Dios. Of God. En 1833, inspirado por Newman, se fundó el Movimiento de Oxford. Su objetivo era poner de relieve los elementos católicos de la tradición religiosa inglesa y provocar un renacimiento de la Iglesia en Inglaterra. Newman se convirtió rápidamente en el líder clave del movimiento. Sin embargo, en 1845, tras un profundo estudio de los padres de la Iglesia y de los primeros siglos del cristianismo, Newman alcanzó a comprender los errores del anglicanismo y tomó la decisión de convertirse definitivamente al catolicismo, decisión que le cambiaría la vida por completo. He wanted to catholicize the Anglican communion. Quería catolizar la comunión anglicana, pero se dio cuenta de que eso no era aceptado por la Universidad de Oxford, donde era profesor, y tampoco fue aprobado por el obispo anglicano de Inglaterra, así que decidió retirarse a un lugar sencillo en la periferia de Oxford, y allí permaneció 4 años. Estudió, rezó, ayunó, solo pidiendo al Señor: "Muéstrame el camino, ¿a dónde ir?". Just asking the Lord, show me the way where to go. Roma era el destino de Newman. Siguiendo sus pasos por la ciudad eterna, podemos descubrir el camino de su vocación, visitando los lugares donde vivió, estudió y oró. En 1846, su obispo le envió a Roma para preparar su ordenación. Ingresó en el Colegio Misionero de Propaganda Fide, situado en la Plaza de España, ya que Inglaterra se consideraba entonces un país de misión. Newman pasó ahí 1 año y al poco comenzar su estancia tuvo un encuentro extraordinario. Already the Pope. El Papa Pío IX, que era el Papa cuando Newman vino a Roma por segunda vez, visitó a Newman en su facultad. Imagínese cuando un día el Papa llamó a su puerta y él abrió. Estaba asombrado de que el pontífice viniera a visitarlo, a él. El Papa Pío IX había oído hablar de Newman, de un converso, y quería preguntarle cómo se sentía aquí en Roma. Fue muy especial. How he felt here in Rome. It was quite special. En noviembre de 1846, el oratorio de San Felipe Neri en Chiesa Nuova, situado en pleno corazón de Roma, se convirtió en el nuevo hogar de Newman. Anhelaba vivir en comunidad con otros sacerdotes mientras ejercía su ministerio pastoral, y el oratorio lo inspiró profundamente. Tras su ordenación sacerdotal en Roma en 1847, Newman regresó a Inglaterra y fundó el oratorio inglés de San Felipe Neri en Maryville, Birmingham.
La última visita de Newman a Roma tuvo lugar en 1879 por invitación personal del Papa León XIII. El recién electo Papa, que había sido nuncio en Bruselas y supervisaba los asuntos de la Iglesia en Inglaterra, era consciente de la gran influencia de Newman en el país. El Papa León XIII quiso crearlo cardenal. Le llamaba el mio cardinale, siempre con una sonrisa. Newman aceptó la invitación. El Papa conocía a Newman y su influencia desde su época como nuncio en Bruselas, porque allí también se había encargado de la Iglesia de Inglaterra. Era conocedor de la importancia de Newman, y cuando fue elegido Papa en 1878, decidió inmediatamente hacer cardenal a Newman, il mio cardenale. Siempre lo decía. Newman al principio no estaba muy contento, pues temía tener que ir a Roma, y él quería quedarse en Inglaterra. Pero el Papa le trasladó que podía quedarse en Birmingham, en su oratorio. Y como lo que ambos deseaban era incorporar más almas a la Iglesia Católica de Inglaterra, entonces Newman aceptó con gusto. So then Newman gladly accepted. Newman tuvo una relación única con los papas y con la ciudad de Roma. De manera simbólica regresó, una vez más, hace 5 años, cuando el Papa Francisco lo elevó a los altares en la Plaza de San Pedro. El Santuario Pontificio de la Santísima Virgen del Rosario de Pompeya es uno de los lugares de peregrinación más importantes de Italia. Situado a los pies del volcán Vesubio, su belleza y significado espiritual atraen cada año a más de 3 millones de peregrinos. Vienen de todo el mundo para encontrarse con la Virgen María y su Hijo rezando el Rosario. Es una preguera que es una oración enraizada en el Evangelio, en la Palabra de Dios. Se compone enteramente de la Palabra de Dios, el Padre Nuestro y el Ave María, que incluye parte del anuncio del ángel y las palabras de Isabel. Luego está la doxología, el Gloria. Cada 10 Ave Marías contemplamos un pasaje diferente del Evangelio. Una página del Evangelio. El Santuario de Pompeya fue fundado por Bartolo Longo a finales del siglo XIX. Ordenado sacerdote satánico, un amigo convenció posteriormente a Bartolo para que abandonara el satanismo. Así fue como acabó descubriendo a la Virgen María y el Rosario a través de un sacerdote dominico. Con ayuda de la condesa Mariana di Fusco, inauguró una cofradía del Rosario e inició la restauración del santuario de Nuestra Señora de Pompeya. Pompeya es también un lugar de profunda conversión espiritual. ¿Quién ha pasado por aquí? Muchos santos peregrinos han visitado Pompeya. Basta pensar en Santa Francisca Javier Cabrini, patrona de los emigrantes, o en San Maximiliano Kolbe y el Beato Carlo Acutis, futuro canonizado. Muchos papas han visitado los santuarios estas últimas décadas. En 2008, Benedicto XVI llevó a la Virgen María una rosa de oro, y en 2015 el Papa Francisco regaló un hermoso rosario, también de oro. Siguiendo sus pasos, millones de fieles viajan a Pompeya para rezar a los pies de Nuestra Señora del Rosario y por la canonización de Bartolo Longo, declarado beato en 1980 por el Papa San Juan Pablo II. Questo è l'auspicio che abbiamo tutti quanti. Certamente. Esa es la esperanza que todos compartimos. Una canonización, por supuesto, significa que un santo es presentado como modelo para la Iglesia Universal. Ahora, Bartolo Longo es conocido en todo el mundo, ya que hay muchas iglesias dedicadas a Nuestra Señora de Pompeya por toda América, Asia, Europa e incluso África y Oriente Medio. Y sucede que, indirectamente, estas iglesias también honran a Bartolo Longo. El Santuario de Pompeya sigue siendo un símbolo importante de la devoción mariana y un lugar donde muchos buscan consuelo espiritual, curación e inspiración. Se anima a los peregrinos y fieles a rezar la súplica a Nuestra Señora de Pompeya, una poderosa oración escrita por Bartolo Longo y recitada por millones de personas en todo el mundo, que se dice que invoca la intercesión de María de una manera única.